María Dolores, acabamos de salir del juzgado de Totana. Bueno, cuéntanos. Los abuelos, si no retiran, mañana os desahucian. Sí, yo ahora mismo voy a hablar con él. Todo depende de ellos, ¿no? Vale, pues yo voy a hablar con Paco. Depende de los abuelos paternos de mi hija, que no nos echen de la vivienda, puesto que es su propia nieta. Y está enferma, y lo saben desde siempre. Y no ha tenido ningún apoyo de ellos. Nunca. Y encima la quieren echar de su vivienda de siempre. Es una orden que estaba desde febrero, se aplazó 4 meses. Se aplazó 4 meses y aún así... ¿Tenías conocimiento por parte de tu abogada? No tenía constancia. A mí me informaron del juzgado directamente el mismo día 8 de febrero que me desahuciaban, ese mismo día. No tenía constancia de nada, de que se había celebrado juicio, ni que habían puesto fechas, ni nada de nada. No tenía constancia. Hasta ese día 8 de febrero que me llamaron del juzgado directamente. Entonces vamos a hacer un llamamiento al pueblo de Mazarrón, ahora sí, porque se necesita... Mañana se necesita todo el apoyo en la casa de mi hija, a las 10:15, todo. Por favor, que estéis allí, que no pueda. Que ayudarnos, por favor, a mi hija, por favor. Rafi, de la Asociación de Afectados por la Hipoteca de Cartagena, estos desahucios. Bueno, Rafi, acabamos de salir del juzgado de Totana. Sí. Cuéntanos la situación actual. Mira, la situación es la siguiente. Los procuradores, por parte contraria, la han tirado a muerte, hablando claro y sencillo, contra ella, contra la cría, para que la desahucien. Ahora mismo legalmente no se puede hacer más nada. Mañana supuestamente la van a desahuciar. Señores, le van a desahuciar a una niña de 10 años con esa enfermedad que tiene. Mazarroneros, todas las paz, os pido por favor mucha ayuda para esta mujer que está luchando y que por la parte contraria, o sea, sus suegros, los abuelos paternos de esta cría... ¿Son mazarroneros ellos? Que son mazarroneros, por favor, a ayudarle porque mañana la echan de su propia casa. No tienen dónde ir. Por favor, pido toda y la máxima colaboración para que antes de las 10, por favor, estar allí. Para que esta cría, con esta enfermedad que tiene, por culpa de los genes, de quien sea, pero tiene esta enfermedad. Y aquí en el juzgado no se puede hacer más nada. Y la abogada, que supuestamente tenía que defender a una cría de 10 años enferma, no ha dado ni una sola respuesta. El día 8 la tenían que haber avisado antes la abogada. No ha hecho recurso ninguno y por culpa de esa abogada, señores, esta cría está desahuciada de su vivienda. Ya la mala calidad de vida por su enfermedad, ahora la mala calidad de vivienda que la van a echar. Vosotros mazarroneros, a todas las PAC que les corresponde y todas esas personas que sienten que el día de mañana les pueden tocar a ellos, por favor, mañana antes de las 10, por favor, os ruego vuestra máxima colaboración. Yo soy de la PAC de Cartagena, conozco a muchas PAC y sé que van a venir a apoyar a María Dolores y a Talía. Por favor, esa niña merece una vivienda que por ley le corresponde. Por favor, apoyarla. Y a esos abuelos paternos les digo desde aquí, desde el juzgado de Totana, que no tienen derecho a una cría que por sangre es su nieta, que esté desahuciándola con tanto coraje que le llamaron la atención, señores, le llamaron la atención. Aquí, en el juzgado, por querer presionar, porque la echaran inmediatamente.